Mochitas y que mochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje en tonos claros, así que espero que les guste. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún videito. También pueden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y de esa manera pues ustedes no se van a perder. Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Estoy utilizando la paleta de Colourpop, la Sojade, y voy a estar utilizando este tono de aquí. Ok, chicas, voy a estar colocando con una brocha. Esta de aquí es la de Color, que tiene los pelitos súper gruesitos. Y voy a estar colocando la sombra primero aquí, en la parte de profundidad. Traten de no apretar la brocha porque si no se les va a marcar demasiado y no van a poder difuminar. Así que ahora voy a estar yendo poquito a poquito difuminándolo hacia afuera en movimientos circulares, sin aplicar ya sombra. ¿Okay? Vamos a tratar de difuminar esto nomás. Voy en un poco más de lo que es la sombra y otra vez se centra en la parte de aquí, abajito de su ojo. Y otra vez empiezan a dar profundidad para que una vez que ya está en esta parte, ahora vamos a estar tratando de lo que es difuminar hacia afuera y así darle como una sombra de transición, pero con la misma sombra. Así que nos venimos poquitín aquí. Ya está por aquí. Primero voy a estar colocando, listo, como pueden ver ahí, como una bolita, ¿verdad? Así que ahora sí, poco a poco vamos a estar difuminando hacia afuera. Y esto de aquí lo vamos a traer hacia aquí adentro. Voy a estar colocando sombra aquí ahora. Aquí, entonces, centrarme en la parte de adentro. En toda esta partecita. Bueno, nos metimos hasta por aquí. Y ahora lo único que voy a hacer es difuminarlo todo. Ahora voy a hacer este ojo de aquí, difuminar aquí las líneas. Ya hice el otro ojo, chicas, ahora voy a estar limpiando en el medio, ya que voy a hacer un hello eye aquí. Así que lo limpiamos más o menos ahí, yo creo. Bueno, vamos a agarrar corrector y ahora lo único que vamos a hacer es darle forma aquí. Con mucho cuidado. De esta manera. Tratan de colocarlo en toda esta vueltita, para que quede así. Ahora aquí también vamos a hacer lo mismo. Bueno, chicas, aquí en esta parte de lo último, no se olviden difuminarlo para que no quede pues marcado al momento de colocar la otra sombra. Así que tratan de difuminarlo con el dedito pequeñito o con una brochita, depende de ustedes. Bueno, listo, ya una vez que lo tengan pues difuminadito esas partes, ahí vuelven con su corrector, bueno, ya con la brocha pues que no tenga producto, con lo que sobró, y colocan lo que es
en el medio y lo difuminan bien para que no queden con pues corrector así como amontonado y no se va a ver bonito. Ahora está con la brochita que estaba utilizando, pues la otra sombrita, y lo que voy a hacer es sellar esta parte de aquí, la esquinita, esa misma esquina. Ok, ahí lo difuminan todo mientras van sellando esta parte final. Y aquí también. Listo, aquí nomás se tratan de dar una difuminada por si se ha salido un poco la sombra o alguna cosa. Y ahora sí, vámonos a lo que es el retoque, que es por aquí, tipo. Aquí, por ejemplo, lo quieren más el color vivo y más fuerte, pues le ponen un poquito más de sombra y ya, como que pueden ver, como que ya se hizo más intenso. Voy a estar utilizando este azul. Ahora sí voy a estar aplicando un poquito de lo que es el azul en esta zona, ya con la misma brochita pequeñita para no irnos muy arriba y toda la cosa. Así que solamente me voy a centrar en colocar el azul en esta parte de aquí, o sea, la profundidad del ojo, aquí y aquí. De ahí lo difuminan bien. Voy a tomar este color. La siguiente sombra que va a ser esta de aquí, que es como un celeste pero con brillo. Ok, niñas, aquí tratan de difuminar un poquito lo que es esa sombra brillosa con el azul para que no se vea un poco, pues, muy marcado y toda la cosa un poco rara. Tratan de difuminarlo bien. Voy a agarrar este tono ahora. Vámonos a poner en el medio este glitter que se mira súper hermoso. ¿Ustedes qué dicen? Realmente está súper bonito. Se miraría así nuestro ojo, chicas. Súper bonito ese gris, realmente me encantó. Súper bonito. Bueno, chicas, estoy poniendo unas piedritas aquí. Así que esta de aquí es la última. La verdad es que se demora un montón poner esto. Bueno, y ahí sería pues así. Ahora voy a poner al otro lado R. He delineado toda esta parte de aquí, un delineado que sea fino, pero para que entre pues la pestaña ahí encima. Ahora voy a colocar mis pestañas. Listo, niñas. Pues ahí ya quedaría así. Voy a estar hidratándome el rostro con la crema Nivea, niñas. Me puse K2. Así que más lo voy a estar pasando por las zonas de aquí, porque se me reseca muchísimo. Ay, ¿saben qué? Yo hubiese puesto las pestañas al rato, cuando ya termine el rostro, porque se ensucian siempre. Voy a estar utilizando el primer de Yassi. Así que ese poco vámonos a estar difuminando en toda esta parte. Más que nada en la nariz. Bueno, vamos a utilizar esta base de aquí. Así que vamos a estar colocando nuestra base poquito a poquito. ¿Qué les pareció el maquillaje de hoy, chicas? Las bolitas las pueden omitir si ustedes gustan. O sea, si es que no les gusta, pues no la pongan, solo hacen el maquillaje y lo dejan así. A mí, pues, como siempre, un halloween, no sé, dije, voy a poner las piedritas porque se ve bonito. Y aparte, así lo hace lucir un poco diferente al look. Estaba utilizando el corrector de Otsuo, el número 03. Lo vamos a poner aquí, aquí mismo. Aquí y otro en el medio de... en el medio de la nariz. Bueno, ahora sí venimos y nos ponemos a difuminar bien esto.
estar colocando polvo en todo nuestro rostro, sellando bien esta parte y dejando un poco en esta parte de aquí de las ojeras, que se vaya cocinando un ratito. Voy a estar utilizando este azul. Ok, chicas, voy a estar aplicando sombra azul en la parte de aquí y difuminándolo bien. Creo que queda bien de esta manera, según yo. Listo. Vienen con una brocha sueltita, limpia, y empiezan a difuminar aquí el borde. Y bueno, pues ahí ya terminamos con esto. Me voy a poner máscara, chicas, y regreso con ustedes. Ok, niñas, ya me puse máscara, utilicé la de Otsuo. Así que voy a estar haciendo mi contorno ahora. Esta brochita es la de Docolor. Y aquí, no olviden su carita de pescadito. Así se les hace más fácil para las que no tengan marcado. Pues esto, como yo tengo marcado, pues a mí no hay tanto porque la parte de aquí la tengo bien marcada. Es algo que no me gusta, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Ni modo. Pero pues ahí. Y aquí para la papada. Me súper encantó este look con tonos. ¿Este de aquí qué tono sería? Azul con celeste, yo celeste oscuro. Voy a estar utilizando el rubor 06 de Fagayure. Así que vamos a ponernos un poquito por aquí. Otro poco por aquí. Los rubores así me súper encantan. Estos días no estoy durmiendo nada, chicas. Creo que ni el maquillaje me tapa mis ojeras. Estaba utilizando el iluminador de Focayure. Es el número 1. Bueno, voy a poner la puntita de la nariz. Luego aquí, que no nos puede faltar el brillo. Y difumino. Bueno, ya que estamos con el iluminador, voy a estar colocándolo aquí ya para dar brillo a nuestro maquillaje. Como pueden ver, este ojo y este ojo se ve diferente. Así que el maquillaje como que luzca más, según yo. Claro. Listo, ahí. Ahora voy a estar colocando que es iluminador en esta parte, encima de los pómulos, aquí y aquí. También voy a estar colocando un poquito de iluminador en el hueso de la ceja para que se vea súper bonito. Bueno, mis quimochitas, este de aquí es el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado. El labial, pues, usé el labial de Nice Face, el número 1. Así que iba a ponerme otro color, pero sentía que el maquillaje como que destaca más con labial bajito. Así que, bueno, elegí este. Bueno, mis quimochitas, no se olviden dejarme sus deditos arriba si les gustó este maquillaje. También no se olviden activar su campanita para el próximo tutorial. Bueno, yo ya me despido, cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto y espero que sí les haya gustado este look. Ahora sí, ya nos vemos hasta el siguiente videito. So cover me, 'cause I'ma let you out, I'ma let you in. You're my air.